Ante la Comisión Investigadora de Mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas, funcionarios del Hospital Militar de Santiago, HMS, y de la Central Odontológica del Ejército denunciaron el cobro mensual de un seguro de vida, donde no son beneficiarios y cuya cifra anual sobrepasa los 1.140 millones de pesos. El presidente de la instancia parlamentaria, diputado Leonardo Soto, se mostró muy preocupado por esta denuncia, calificándola como anómala y perjudicial para los funcionarios. Ellos, primero, por el solo hecho de firmar el contrato de trabajo para esta institución, el Hospital Militar, son obligados a pertenecer a una mutualidad, que es una institución que está radicada en la Fuerza Armada, y lo obligan a financiar todos los meses, mediante descuento obligatorio de sus liquidaciones de sueldo, un seguro de vida que no lo financia a ellos, financia el seguro de vida a los uniformados que pertenecen a esta rama de las Fuerzas Armadas. Esta situación, según explicó el parlamentario, se estaría dando desde 1986 a la fecha, por lo que la comisión se comprometió a investigar el tema. Es una situación que es muy anómala, es una distorsión del sistema. Hemos tomado notas como parlamentarios de que esto es una situación tremendamente injusta y que hay que corregir. Y por eso le hemos pedido todos los antecedentes a los funcionarios y vamos a emitir un pronunciamiento dentro de las próximas sesiones. En este escenario, el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Hospital Militar, Carlos Leiva, detalló que son más de 1.400 los trabajadores afectados en Santiago, sin contar a los del norte de Chile. Agregó que pese a los diversos requerimientos ante sus autoridades, aún no han podido obtener una respuesta concreta que justifique el cobro del seguro de vida o que lo elimine de sus cartolas de pago. Nosotros hemos recurrido a la dirigencia de la mutualidad, solicitándole asamblea, solicitándole reunión, que se reúna con los dirigentes, pero no hemos tenido respuesta, y la vez que hubo una respuesta, pero hicieron una asamblea general donde informaron vagamente de lo que era la mutualidad. El monto aproximado que se nos ha descontado durante todo este tiempo en el Hospital Militar son aproximadamente 1.142 millones de pesos y en la Central Odontológica del Ejército son 155 millones de pesos. El diputado Leonardo Soto planteó que es probable que para la próxima sesión la comisión investigadora invite al director general del Hospital Militar de Santiago, Jaime Durruti, o al presidente del Consejo Directivo de las Mutualidades del Ejército y Aviación, Alberto González.